indicando también mi edad, porque puede que por ahí me digan, ¿quién es una niña? Siempre pasa. Así que, pues mi nombre es Maylaris Mamani Gutiérrez, tengo 27 años, soy maestra de inglés, también egresada del Instituto Gregoria Santos, siempre la lucho para estar a la par con maestros que ya tienen mucha experiencia más que yo. Entonces necesito yo estar a la par con ellos y empiezo a investigar estrategias, metodologías para poder enseñar mejor a nuestros hijos, ¿no? Porque al igual que ustedes, aman a sus hijos, igual como maestra, una de como hijos a los estudiantes que vienen ahora. Y a pesar de que sean más altos que nosotros, los vemos como criaturas a las cuales tenemos que ayudar a fortalecerse, a consolidarse y en el caso mío, a enseñarles bien el idioma inglés. Esta carrera es la que me apasiona mucho. Al igual que la música, me apasiona ser maestra. Entonces, ustedes saben que cuando nos apasiona algo, queremos que al estudiante también le apasione lo que tú le impartes, ¿no? Lo que tú le enseñas, que también le apasiona, que también le gusta. Entonces, por ese motivo es que como maestros usamos todo tipo de metodología. Y yo hice, con esta carrera que tengo, pueda utilizar mis dos pasiones. Una, ser maestra para ellos y también hacer que produzcan música. Entonces, es un resultado excepcional la que voy a señalar, ¿no? Hoy estoy aquí para poder convencerles a todos ustedes sobre el poder que tiene la música en la educación. ¿Cuál será ese poder inmenso que tiene la música en la educación? Para ello yo quise que todos ustedes con sus propios ojitos vean cuál es ese poder que tiene la música. Les he traído unos dos videitos, son cortos los videos, ¿ya? Pero nos explica de un modo tan fácil cuánto poder tiene la música en nosotros. Uno de los videos consistía en una niña, está así toda inquieta, no está queriendo llorar y de repente su papá le pone música y empieza a sacarle una sonrisita de la cara, ¿no? El papá apaga la música y la bebita nuevamente empieza a gritarse, a estar mal, ¿no? Pero de repente le vuelve a poner música y la niña sonríe. Imagínense qué poder tiene la música en nosotros. ¿Ya? Hay otro video. El siguiente video también es sobre un niño. Y que se ve cómo es que el tonito, la melodía de la canción, también influye mucho en nuestras emociones. Segundo, al inicio toco una música que es muy activa. Ustedes saben que cuando toco una música alegre, de repente, por más tristes que estemos, nos empezamos a alegrar, ¿verdad? Lo mismo sucedía con ese niño. ¿Ya? El siguiente video. Y como la canción era muy activa, el niño pues también quería moverse, pero su papá no le deja. No le deja, le quiere poner el cinturón de seguridad quieto en la silla, ¿no? En el del auto. Pero como está inquieto, no quiere porque la música es muy alegre. Entonces de repente el papá, mira, ahorita el niño está llorando, ¿no? Porque la música es muy alegre la que está sonando ahorita en el auto. Pero de repente, como estrategia, le pone una canción relajante. Ya, y cuando le ponen la canción relajante, thank you.
súper desarrollado. ¿Y qué es eso? Que hace algo, pero sin hacer. O sea, todo lo hace acá en la mente. Es por eso que muchos de ustedes, ¿no? A veces planifican cosas de aquí a mucho tiempo. El sábado voy a hacer tal cosa, ya lo empiezas a planificar y lo cumples. Porque tienes desarrollado eso de la abstracción. Y a eso nos ayuda la música. ¿Qué otra cosa más nos puede ayudar? En general, todo lo que hace la música es estimular el cerebro. ¿Y qué es lo que queremos nosotros los maestros? Que le estimulen, ¿cierto? Para que empiecen a tener un mejor aprendizaje. Entonces, hagamos uso de la música. La música siempre es muy importante para nosotros como maestros. A veces dejamos de lado esto y no lo utilizamos, pero tenemos una gran herramienta para poder luchar con el fracaso escolar. Y como les digo, muchas veces no lo utilizamos, pero tendríamos que hacerlo. Porque lo que queremos es para que el estudiante aprenda. Y a veces nosotros traemos estrategias muy antiguas, no como nos enseñaron a nosotros, queremos que estén rígidos ahí. Queremos que nos escuchen nada más y que no hagan nada. O queremos que aprendan. Por ejemplo, miren, hemos hablado mucho de la importancia del inglés, pero imagínate que los niños me digan, es que tienes que aprender inglés porque cuando seas profesional te vas a abrir camino. El niño es así, cuando seas profesional me voy a abrir camino. No, quiero pagar, ¿cierto? Quiero divertirme, quiero ser activo, eso es lo que es el niño. Entonces tú tienes que basarte en la realidad del niño. ¿Y cómo nos basamos en ello? Pues música. Podemos entregarle música y hacer que mediante la música aprenda inglés. O sea, divertirnos. Tenemos que hacerlo divertido. Porque todavía es niño y todavía quiere estar activo. Él quiere solamente gozar. ¿Qué? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta al momento de enseñar a nuestros niños, a nuestros escolares. ¿Qué más puede indicarnos sobre la música? Hay un autor que dice una frase muy importante, es Gianni Rodari. Este es un literato. Gianni escribía historias muy fantásticas. Una vez se le ocurrió leerle sus historias fantásticas a los niños, ¿no? Para ver cómo reaccionaba. Y veía las caritas de los niños y cómo se emocionaban, algunos quizás imaginando, ¿no?, la historia fantástica. Entonces le dio tanta curiosidad, o sea, ¿por qué estas mis historias fantásticas le generan esta motivación a los niños? Entonces se interesó por las reacciones de los niños y empezó a estudiar esas reacciones. Les empezó a dar todo lo artístico. Les empezó a dar música, les empezó a dar dibujo, les empezó a dar pintura. Y los niños veían cómo se desarrollaban con lo artístico. Miren cómo se desarrollaban. Entonces, en eso se dio cuenta que lo artístico, lo musical, lo que le mantiene activo, era muy importante para la educación. Y por eso la usó esta frase que decía, la educación debe ofrecer espacios creativos. La educación debe ofrecer espacios creativos. Y no para que el estudiante o el niño sea artista, no, sino para que deje de ser esclavo, ¿sabes? Y empecemos a enseñarles en inglés. Entonces, hay un método que dice en inglés, es el método AMCO. Este método dice que si tú como docente haces uso de todas las inteligencias que existen en el momento de aprendizaje y enseñanza, entonces el niño va a aprender mejor. ¿Y cuáles son esas inteligencias que existen? Hay un autor, ¿verdad? Su teoría, la de Howard Gardner, son ocho inteligencias. Dentro de esas está la musical, ¿no? Las inteligencias de la matemática, hay un visto espacial, ¿verdad? Hay una kinestésica. Es por eso que a mí me gusta mezclar un poquito de las inteligencias y al momento de hacerles cantar, también me gusta que bailen. Entonces, cuando mezclan la inteligencia kinestésica, que es movimiento corporal, con la inteligencia musical, porque la van a cantar, entonces es mucho mejor para nosotros, ¿no? Yo les digo una canción. Esta es la canción, es una de las canciones que hice mucho en una de mis sesiones. Viéndola nada más, podrían detectar qué canción es esta. Es una canción en español, pero yo la pude convertir en inglés. La ¿pueden ver qué canción más o menos será esa canción que inicia con para pa para pa para pa para pa? ¿Qué canción será? Una criolla, ¿verdad? La canción es para pa para pa para pa para pa para pa para pa pa pa, y es en castellano. Ese ritmo de enero, ese ritmo sabroso, ese ritmo celebra aquí, ¿cierto? Y luego dice yo no había nacido.
esa fluidez en los niños, ¿ya? Entonces les digo, a ver, desarrollen un lenguaje y empiezo a mezclar la inteligencia kinestésica. Les digo, a ver, chicos, la mitad de acá, vamos a hacer un tipo de competencia. ¿Quieren cantar quechua? ¿Se fijaron que la aprendí quechua? ¿Cierto? Algunos podían decir, desarrollen un lenguaje, desarrollen un lenguaje. ¿Y tienen los de quechua? Gracias.